Hola Marina, bruma de espuma. Ustedes. Hola Marina, bruma de espuma. Me llamo Elvia Pérez, vengo de La Habana, Cuba. Llevo 20 y tantos, casi 30 años dedicada a la narración de cuentos en mi país. Trabajo profesionalmente para esto desde el Centro de Teatro de La Habana. Tenemos una escuela de narración oral para niños, jóvenes y adultos que también existe hace más de 20 años. El Festival Contarte, que dirijo también hace 20 años. O sea, hacemos mucha labor comunitaria, mucha labor social y mucha labor profesional en La Habana. Esta es la tercera vez que vengo al Tutú Marambá. Es un espacio realmente muy interesante, muy interactivo. Visitamos muchos lugares necesitados donde podemos llevar los cuentos, que es una manera de hacer un arte muy viejo y muy renovado en la escena. Pienso que este momento de compartir con las escuelas, con los lugares de comunitarios, con los espacios sociales, es único, es especial, irrepetible, y que ahí vamos sembrando algo para el futuro de estos niños. Nosotros trabajamos en Cuba con un método inclusivo a partir de la creatividad, la dinámica de ocupar, la narración oral, todo unido, para ir dando espacio, teniendo en cuenta que todo el mundo requiere diferentes tiempos para crecer. Tenemos un trabajo modular en cursos de iniciación, cursos básicos de técnica, cursos de perfeccionamiento y cursos avanzados, para formar, digamos, a los que ya quieren ser profesores también, que podemos insertarlos en las escuelas a través del sistema educativo. Entonces es un avance desde el punto de vista cultural, social y comunicativo, y por eso mantenemos la escuela funcionando desde la capital y en conexión con otras provincias del país desde hace más de 20 años. Y les invito a que no dejen de estar en todos los momentos de cuento que van a tener en Posadas y en todos los espacios de la Ruta del Cuento. Muchas gracias.